Banda Retro Gamer. ¿Cómo estás, Serafín? Muy bien, Monkey. ¿Tú qué tal? Pues muy contentos. ¿Por qué? ¿A dónde vamos a ir hoy? A una tienda de una queridísima amiga de los Retro Gamers aquí en la Colonia Roma, en el centro de la Ciudad de México. Así es, banda. Así que acompáñenos. Nos vamos a subir al carro y ahorita nos vemos. Volvemos. Venga. Serafín, pues ya llegamos. Al fin, estamos aquí en el número 220 de Colima. Así es, banda, pues estamos aquí afuera de la Nación de Todos. Vamos a entrar ahorita a ver la tienda, así que acompáñenos. Y bueno, pues se pueden venir aquí a echar un cafecito o algo, ya saben, con la sana distancia. Así es, Monkey, así que pues vamos a ver qué nos encontramos. Venga, vamos adentro. Bandita, pues ya estamos aquí dentro de Sticky Hippo y nos encontramos con Audrey. Hola, muchas gracias, Monkey, Serafín. Qué bueno que vinieron a visitarnos un ratillo aquí. No, pues muchas gracias por la invitación, Audrey. Y bueno, pues ahorita nos vas a platicar todo lo que vendes, porque la tienda está bastante chida. Y bueno, pues contentos de estar aquí visitándote. No, pues yo más contenta. Muchas gracias por tomarse el tiempo a venir. Muchas gracias. Pues cuéntanos, ¿cómo surge Sticky Hippo? Pues mira, Sticky Hippo, yo soy fan del art toy, me gusta mucho. Aparte de hacer art toy, usted sabe, también me dedico a coleccionar, soy coleccionista de corazón. Entonces siempre mi sueño ha sido tener pues una tienda de lo que más me encanta, que es el art toy. Todo empezó con Viniles Chiles, justamente, fue como que el impulso que tuve para poder hacer esto. Y pues básicamente fue como pues aventarme, ¿no? En tiempos de pandemia, aventarme a hacer esto de Sticky Hippo. Y el nombre, pues, o sea, no tiene una historia detrás como muchas otras marcas, tal vez como Touch en México, pero Sticky Hippo fue porque estuvimos buscando nombres. Me gustó mucho como esa palabra pegajosa y el hipopótamo, porque pues también de ahí se creó un personaje, que el cual también lo vamos a estrenar hoy, y pues por eso es que... Pues, mira, ya pues ya nos dio alguna de las primicias de esta nueva tienda. Oye, ¿y quién está detrás de todo este concepto y la ilustración? Mr. Mitote se aventó toda la idea gráfica. Yo solo le di el nombre y le dije, oye, mira, me interesaría mucho que pues la marca llevara tu estilo. Creo que va conforme a lo que tengo pensado en la cabeza. Le comenté que quería hacer un art toy, la idea era crear un art toy. Y pues él se aventó pues el logotipo, se aventó el personaje. Pues aquí está el pequeño Sticky, el creador es Mr. Mitote. Muchas gracias, Mito, sabes cuánto te aprecio. Un saludo al buen Mito. Y pues ya. ¿Y qué podemos encontrar, Audrey, en Sticky Hippo? Bueno, pues básicamente ahorita las marcas que tenemos es Kid Robot, es Super Plastic y Super 7 como primera instancia. La idea también es pues crear esa área de todo hecho en México. Uh-huh. De hecho, aquí ya tenemos lo que acabamos de lanzar. Ahorita nos vas a platicar más de esa sí, gran claro colaboración. Que sí. Y apenas metimos una nueva línea de máscara de látex, de playeras, ya que aquí en La Nación, aquí donde estamos se llama La Nación de Todos, pues se vende muchísima ropa, entonces creo que también queda conforme a la tienda y al lugar. Oye, Audrey, y platícanos, ¿dónde está Sticky Hippo? Sticky Hippo está en la calle de Colima 220, aquí en la Roma Norte. El bazar se llama La Nación de Todos, es un colectivo donde hay comida vegana, allá atrás hay más locales de comida, de ropa, moda, diseño, y bueno, nosotros somos la parte de arte y diseño. Muy bien, Audrey, pues todavía vamos a platicar un ratito contigo. Muchas felicidades. Gracias. La verdad es que aventarse un proyecto en estos momentos, emprender es complicado, pero bueno, qué bueno que lo haces.
Y qué tan complicado de repente, por ejemplo, es traer marcas extranjeras para venderlas aquí, ¿no? Y más ahorita, supongo. Es muy complicado. Sinceramente, a mí me ha estado ayudando mucho Sergio de Monkey Pau. La verdad, ha sido un tipazo conmigo. Muchas gracias, Sergio. Saludo. Él me ha estado ayudando a traer la mayoría de cosas de Kid Robot y de Superplastic, sobre todo, las exclusivas también, okay, ¿verdad? Él me está ayudando muchísimo. Yo cuando quería poner la tienda, pues sí me puse a mandar correos, pero la mayoría de las marcas me mandaban con quienes distribuyen aquí en México, y solo uno me dos me contestaron, los de Super 7 y los de Kid Robot, y Superplastic pues ya pide más cosas. Y sí, es complicado, muy complicado, y más en estos tiempos porque pues cierran fronteras, claro. Luego el traslado para acá es súper, es carísimo, entonces sí es complicado. Bueno, pues horarios de la tienda. Sí. Va. Bueno, pues el horario, ahorita estamos abiertos de martes a domingo, de 11 a 5 de la tarde, por aquí de las reglas sanitarias de la situación. Entonces, pues, ese es el horario. Muy bien. Aquí se toman además todas las precauciones necesarias. Sí, sí, sí. Cumplimos con todo el protocolo. Exacto. Lo cual es muy importante también, que vengan con su cubrebocas. Y hay que decirlo, ¿no? Aquí es pet friendly, además. Sí, aparte aquí es pet friendly. De hecho, yo traigo mis perritas. Carla también trae así. Ahorita vamos a tomar ahí a las mascotitas para que las conozcan. Sí, aquí es super pet friendly, la mayoría trae allá, hay otro perrito, también hay plantas, o sea, está muy padre aquí la comunidad que se ha creado en la Nación de Todos, la verdad es que está muy padre, todos nos apoyamos. Oye, Audrey, ¿y de dónde surge como este gusto por los juguetes? Digo, vienes, supongo, desde niña, pero por ahí tienes una afición a los Polly Pocket. Ay, no, ni me digas, no. Pues bueno, los juguetes, ahorita la afición por el Art Toy empezó por ahí del 2010, estaba en la universidad. Hicimos un proyecto en equipo, ya saben, en esos tiempos se podía hacer equipos. En aquel entonces. Todos juntos, todavía. Se reunían en una casa, todos sin tapabocas. Sí, sí. Todos bebían del mismo vaso. El mismo cigarro, todos bebíamos en el mismo baño. Exacto. Entonces hicimos un proyecto, hicimos una revista y uno de mis amigos me enseñó la marca de Kid Robot y yo así de wow, ¿qué es esto, no? Y ya de ahí me empecé a investigar más. Kid Robot fue la única marca que yo conocí en ese entonces, hasta que fui a dar a la tienda de viniles Chiles justamente, y ahí tomé un taller con Chucho Rojas para hacer Art Toy. Y pues ya de ahí me sorprendió. O sea que le podemos echar la culpa de tu éxito a Chucho Rojas. A Chucho Rojas, sí, claro, el maestro Chucho también Rojas. También le mandamos un gran saludo al buen Chucho Rojas, que sí, en efecto, es un gran, gran maestro. Sí. Un abrazote, carnal. Así es, ese Chucho Rojas. Cuéntanos, Audrey, ¿cuál es tu nueva presentación de tus nuevas colecciones, de tus nuevas creaciones como creadora de Art Toy? Pues ahorita tuvimos una colaboración súper padrísima con Joy Chip, donde está Sergio, igual un saludo a Sergio, en Critos, que se aventó toda la parte pues gráfica, hizo unas playeras, unos prints, quedó el arte increíble, tuvo un éxito, de hecho ya se sacaban las playeras, ya nomás tienen como tres. Y con Jenny y la Brenz hicimos toda la parte del set de Yoshimi contra Mechagodzilla, donde también Chucho Rojas participó en la parte de la escultura de Mechagodzilla. Entonces ahorita es como lanzamiento, se hizo un cómic y la verdad estuvo muy padre. Bueno, y hay que decir que las piezas volaron, ya casi no hay, así que si todavía sí, quieren algo, es momento de que lo busquen. Recuerden que hicimos un live para esta presentación, lo pueden ver en nuestras redes sociales de los Retro Gamers en Instagram. Y bueno, pues eso también fue un proyecto bastante, bastante chido. Sí. Les quedó muy, muy bonito. Y bueno, pues conjuntar a tantos artistas es una muy buena chamba, ¿no? Sí, estuvo padre, la verdad es que nos coordinamos bastante bien. Y también pues es la última colaboración donde está Jenny en todo hecho en México. Entonces ya no va a volver a salir un kit así. Ya nos quedan poquitas piezas, entonces pues deberían de comprarlo. La verdad vale la pena el trabajo. Ahorita les vamos a poner unas tomas, amigos, para que vean más a detalle el trabajo. Y bueno, Audrey, ¿qué se viene para ti y para todo hecho en México? Bueno, para Toy Hecho en México viene una colaboración con Ole Gallo, que él hace 3D, viene una colaboración con Mr. Mitote, tanto como para Toy Hecho en México como para Sticky Hippo. Viene La Mole, pues sí. Esperemos que sea. Así que si Dios quiere, viene La Mole para 2021, que igual estamos viendo si llevamos también Sticky Hippo aparte, porque ya entra en una isla aparte. Okay. Entonces, pues hasta ahorita están
colaboraciones, que es donde le estamos pegando y es lo que se puede ahorita, porque pues bazares y eso no. Vénganse a dar una vuelta, se pueden venir a echar un cafecito. Sí, hay churros, comida allá atrás. Hay chelitos. Ah, no, ahorita no hay chelas. Bueno, y pero... Petrelli, así que recuérdanos otra vez la ubicación de la tienda, los horarios. Y tus redes, redes sociales, por supuesto. Ok, estamos en la calle Colima 220, Roma Norte. Está abierto de martes a domingo. La comida sí cierra un poquito más tarde, cierra por ahí de las 7 me parece. Es Pet Friendly, mis redes sociales es Sticky Hip Hop, tal cual como lo escribe, en Instagram y en Facebook. Está Toy Hecho en México con I Latina y está el mío personal es Audrey Huertas. Banda, pues está muy cerca del Metrobús Durango, a unas cuantas calles, así que pues se pueden venir a dar una vuelta, ya saben, con todos los protocolos. Y pues nosotros los Retro Gamers muy contentos, les recordamos nuestras redes sociales en Facebook como los Retro Gamers Oficial, Instagram, YouTube, Twitter y Twitch como los Retro Gamers. Y bueno, banda, pues ya saben que para nosotros es un gusto tener estas visitas, ¿verdad, Serafín? Así es, así que... Otra cosa que se me olvidó, perdón. También adelante, tenemos tienda digital. Entonces, si no quieren aún todavía salir en su casa, que lo hacen muy bien, muchas gracias. También tenemos www.stickyhipo.mx. Igual la página viene en el feed del Instagram. Y pues tenemos envíos nacionales y dentro de la República también. Entonces, y también ahí pueden todas las tarjetas. Sí, aceptamos todas las tarjetas de crédito, tenemos meses sin intereses, entonces mejor hay aún. Ahí están, bandita, así que si son fanáticos del Art Toy y de todas estas grandes marcas, bueno, pues aquí es la opción Sticky Hipo. Muchas felicidades nuevamente, Audrey. Muchas gracias. Gracias, Monkey. Muy bien, pues yo soy Monkey. Yo soy Serafín. Yo soy Audrey. Y nosotros somos los Retro Gamers, ¿sí? Game over.